Esta película se rodó íntegramente cerca de Amarillo y Canyon, Texas, y en el cañón de Palo Duro, con la ayuda del Estado de Texas y demás personas de Texas, de las que pueden aparecer en esta pantalla. Hemos encontrado a Juan. Sí. ¿Conoces a Juan Amador? Trabaja para ti, ¿no? Trabajaba. Llevaba desaparecido 3 días. Lo encontramos esta mañana en la maleza. ¿Qué le ocurre? Tenía un cuchillo en la garganta. ¿Alguna huella de botas? Quienquiera que lo hizo las borró. Su caballo también las borró, supongo. No, sé qué caballo montaba. Debía saberlo, era uno de los míos. Eso es de gran ayuda. ¿Dónde está el cuchillo con el que lo mataron? No lo sé. ¿Qué es lo que sabes? Siempre vienes aquí con algo así. O te han robado, molestado, empujado, asaltado. Nunca te oigo decir otra cosa. Te pregunto quién lo ha hecho, y no lo sabes. Tom, creo que él lo sabe. Espera un momento. Lo sabía antes de que entráramos. Jeff, creo que tu caballo no está muy bien atado. Si me dice eso alguien que no sea un muchacho ¿sabes? Entrometido... Creo que el muchacho tiene razón. Creo que tú sabes quién mató a Juan. Muy bien. Fuiste tú el que vino a este valle en el que no había sitio para ti. Me he hecho sitio. Aproximadamente 15 millas. Sí, y si esperas que yo lo cuide por ti, puedes esperar sentado. No espero nada de ti. He venido aquí a informar de un asesinato y esto es lo último que oiré sobre ello. Yo no estoy tan seguro. Empiezo a cansarme de los problemas que ocasionas. ¿Problemas? No sabes lo que significa esa palabra. Tom, hay alguien aquí. ¿Qué te hace pensar eso? Simplemente lo sé. Bien, vamos. Sam Bird. Hola, vecinos. ¿Cómo estáis? Nunca me canso de contemplar este cañón. Debe de ser muy difícil manejar el ganado por ahí. Tom. He venido para decirte que la señora Boyce quiere hablar contigo. Parece bastante nerviosa. Jeff, ve a ver qué quiere, ¿de acuerdo? Ahora mismo. Todos hemos sentido mucho lo de Juan. Gracias, Sam. Has estado bramando y rugiendo en la oficina del sheriff, supongo. ¿Cómo sabes que...? No había visto antes ese caballo. Está demasiado lejos para opinar sobre el jinete. ¿Cómo sabes que he discutido con el sheriff? Simplemente tengo un sexto sentido. Tal vez podrías utilizarlo para saber quién mató a Juan. Podría haber sido yo.
Algunos de esos vecinos tuyos esperaban convertirse en reyes del ganado hasta que llegaste aquí y cogiste este gran pedazo de tierra. ¿Y pagué el arrendamiento? Sí, pero ellos utilizaban estas tierras gratis, así que resulta bastante comprensible que quieran echarte. ¿Tú también, Sam? Caray, no. Yo odio las vacas. Cada vez que pienso en tener más vacas de las que ya tengo, casi se me revuelve el estómago. Desde luego, nunca le había visto. Fíjate en ese tipo tan feliz que está viniendo hacia aquí. Está claro que no tiene ganado. Yo tampoco tendré tal como van las cosas. Tom, ese hombre es un forastero. Yo sé quién es. ¿De verdad? ¿Quién? Bueno, será mejor que me vaya. Hasta luego, Sam. Hasta luego. Está cogiendo un caballo fresco. Sí, sabía que lo haría. ¿Lo sabías? Nunca había visto antes a ese tipo. Tal vez tiene suerte. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Es un desconocido para mí. ¿Lo sabías? Sí, me lo has dicho. Sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego. No. No me has visto en ninguna parte. No hace falta que me des una señal. Ya sé que estás aquí. Es agradable descubrir que todavía me reconoces. Te conozco mejor que nadie en todo el mundo. Estás metido en un buen lío, ¿verdad? ¿Lo estoy? Me he enterado de lo que le hicieron a tu capataz en las Montañas Rocosas. Dijeron que era el último hombre que tenías. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? ¿Es la única pipa que tienes? He dicho cuánto tiempo. Tal vez 10 días. ¿Sabes? Me maravilla el modo en que jamás pareces enterarte de lo que está pasando. Apuesto a que no pasas casi tiempo en las dependencias de los salones, ¿verdad? No demasiado. ¿Ves lo ignorante que hace a un hombre el vivir cultivado como tú haces? Yo no llevo trabajando en este rancho casi 7 años. Y sin embargo sé más sobre lo que está pasando que tú. Has tenido suerte de que estuviera de paso por aquí. Y vas a seguir de paso, supongo. ¿Me matarás si no lo hago? ¿Sabes? Algún día podría llegar a eso. No hay nada que puedas hacer conmigo y lo sabes perfectamente. ¿Qué es lo que quieres? Esta noche quiero dar un paseo a caballo para comprobar una suposición. ¿Quieres al hombre que mató a Juan? Si mi suposición es correcta, lo pondré ante tu pistola. ¿Quieres venir? No. No quiero tomar parte en nada de lo que hagas. Tom, tengo que... Hola, Jeff. ¡Jeff! Hola. Eso he dicho. ¿Es el primer día que llevas esa pistola? La llevo bastante. Entonces, ¿por qué no la utilizas en vez de trepar por la pared? Veo que Tom está descuidando tu educación. Bueno, nos ocuparemos de eso. Tengo que hablar contigo, Tom. ¿Puedes salir un momento? ¿Qué quiere Wichita? Nada que pueda conseguir. He visto a la señora Boyce. Está muy asustada. Cree que algo va a ocurrirle a su marido. ¿Cómo qué? Que le peguen un tiro. Nadie tiene tanto interés en Earl Boyce como para querer disparar. No, sí lo tienen, Tom. Earl Boyce sabe quién mató a Juan. ¿Cómo? Lo vio.
¿Ella te ha dicho eso? ¿No acabo de decírtelo? Prepárame un caballo, ¿quieres? Date prisa. Espera un momento. Usaré el que Wichita creía que iba a usar él. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Jeff, ponle esto por mí, ¿quieres? Puedes quedarte esta noche para que descanse tu caballo. Mañana te quiero muy lejos. Ah, te estás equivocando, Tom. Resulta que sé algo. Lo tengo en cuenta. Llevas 10 días en Palo Duro. Y Juan solo lleva muerto 3. Vaya, Tom, no creerás que he matado a un hombre. No, tú no matarías a un hombre. Excepto por comida. Lo asesinó un ladrón de ganado. ¿Y cuándo has sido tú otra cosa? Tom, desde Amarillo hasta Jewitt, nadie ha demostrado nada contra mí, excepto 2 veces. No, no puedo demostrar nada. Ni siquiera quiero hacerlo. Solo quiero que te vayas. No creo que haya sido él, Tom. Oh, ¿no lo crees? Bueno, vamos, tenemos que irnos. Si crees que ha sido él, deberíamos preguntárselo a Earl Boyce, ya que tenemos al hombre que lo vio todo. Así que él sabe quién lo mató, ¿eh? Coge su cinturón de la cama, Jeff. Justo cuando tengo jabón en el ojo. No, no tienes jabón en el ojo. Tráelo aquí, Jeff. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Es que no sabes lo que has hecho? Supón que Wichita mató a Juan. ¿Cuánto tiempo dejaría vivo a un testigo? Has puesto en peligro la vida de Earl Boyce. Bueno, no pienso que Wichita... Ese es el problema, no piensas. Lo único que puedo hacer ahora es llevarle y averiguarlo. Baja. Este hombre es un prospector, un tipo elegante y con estudios. Lleva un tiempo instalado aquí, dice que buscando queroseno. Vaya, es guapo, ¿verdad? Tom, yo no sé si debería haber enviado a buscarte. Tenemos un pequeño problema, Kathleen. Yo voy a tener un problema. ¿Quién es? Se hace llamar Kid Wichita. ¿Kid Wichita? ¿Has oído hablar de él? Supongo que mucha gente ha oído hablar de él. Earl, tengo que preguntarte una cosa. ¿Has visto antes a este hombre? Entrad. Tú primero. Bueno, adelante, Boyce. ¿Maté yo a Juan Amador o no? ¿Por qué? ¿Es que no te acuerdas? Se me ha olvidado. No le había visto en toda mi vida. ¿Estás seguro? Está bien, Wichita. Tus pistolas están en mi silla. No me digas. Resulta que no sé nada en absoluto sobre ese asesinato. Sea lo que has oído. ¿Cómo puede estar a salvo la vida de nadie? Siento ser tan decepcionante. Es que no puedo permitirme un traje de pino. Bueno, nadie te está juzgando, Earl. Bien, no puedo testificar. Y si pudiera, no lo haría. Siento que mi esposa te diera una información falsa. Quería que te mataran, ¿eh? No ha dicho eso. No. Pero es una idea interesante. Sí, ¿verdad? Escucha, no pasa nada, cielo. Yo te sacaré de esta. Tom, Juan Amador fue asesinado por uno de tus asquerosos vecinos llamado Kelsey. Juan le pilló marcando la ternera equivocada. ¿Es eso cierto? Sí. Ya puedes salir de debajo de la cama, amigo. Tu esposa y yo nos encargaremos de todo. ¿Puedo irme ya, jefe? Sí, puedes irte. A donde quieras, mientras sea lejos. Oh. Te veré por aquí. Por cierto, cielo. Será mejor que hagas el equipaje. Es muy probable que vuelva por ti. ¿Le habías visto antes, por lo que veo? Claro que no. Nunca en mi vida. It's a day in the life of O'Reilly. To O'Reilly, all days are the same. No land ever crossed by O'Reilly ever again looks the same. Now one day... Woo!
tenías razón una vez más. Claro que sí. Esta noche van a trabajar en los prados de Sir Tail. Incluso tenemos luna. Es una lástima. Vamos. Ahora tened cuidado. Solo quiero las sillas, no a los hombres. Y una cosa más. ¿Veis a ese jinete? ¿El del caballo pinto? Ese es mío. Muy bien, vamos a matar a esos caballos. Ese ladrón sigue fumando. Calla, ¿quieres? Creo que Wichita ha vuelto. Trae gente con él. ¡Hurray! ¡Hurray for O'Reilly! ¡Hurray for O'Reilly! It brings up the sun every day. See the sun for O'Reilly, hurray. Entrad, muchachos. Preparaos algo para desayunar. Muy bien. ¿Quiénes son? ¿Es que no los reconoces? Son vecinos cercanos. Dave Fletcher. Por supuesto. Y James Drake. ¿Y esa del látigo cómo se llama? Jill Batson. ¿Muertos? Claro que no. Solo los tiramos de los caballos. Los hombres se fueron corriendo a casa. Despiértame al amanecer. ¿Quieres? Si es que no estoy levantado ya. Habla. ¿No sabías que eran ellos los que te robaban el ganado? Por supuesto que sabía que robaban... Pues ahora ellos saben que lo sabes porque les he cogido haciéndolo. ¿Estás satisfecho? Así que ahora tengo que pensar en algo para explicarlo de esas sillas. Yo creo que eso sería bastante estúpido. ¿Qué hay de malo en dejar que los propietarios expliquen qué hacían conduciendo tu ganado? ¿A dónde lo llevaban? ¿Por qué llevarlo a alguna parte? Matan unas cuantas cabezas, las despellejan para quitar la marca y venden la carne. Bueno, si esos hombres están vivos, como tú dices... Oh, sí, están vivos, por supuesto. Vendrán a buscarlas. ¿A pelo? Espero que se sientan estúpidos. Lo único que yo sé es que vendrán disparando. Que lo hagan. Jeff, lleva eso... Lleva eso adentro, ¿quieres? Vamos, hazlo. Escúchame, no quiero convertir esto en una matanza. Bien, entonces pon esas sillas en algunos de tus caballos y envíaselas con nuestros respetos. Los muchachos entenderán el mensaje. ¿Que se las envíe? ¿Con mis caballos? ¿Estás loco? Bueno, los caballos volverán a casa solos. Y no nos costará nada. No volverás a oír hablar de ellos. No volveré a oír hablar de ellos. Bueno, escucha lo que podrían decir. Estábamos cabalgando pacíficamente por el rancho de Tom Cloud a medianoche cuando apareció y nos robó las sillas. No, Tom, no hay hombre en el mundo que se trague eso. Bueno, de todas las locuras, creo yo que yo te enseñaré es... a manejar a tus vecinos. Oh, no, no vas a enseñarme nada porque no vas a estar aquí. Escucha, el tiempo suficiente. Escucha, viene alguien más. ¿Eres adivino? No puedo saberlo hasta que no están a 2 millas. ¿Y quién es? John Gold, de Circle Bar. Bien, el viejo manda más en persona. ¿Ves cómo sube el nivel de este vertedero cuando yo estoy aquí? Sí. Es un viejo de aspecto decidido. ¡Eh, Turkey! ¿Sí? Vigila a ese tipo. Buenos días, John. He oído que Kid Wichita va a trabajar para ti. Cuando un hombre empieza a traer asesinos a sueldo a la pradera, supongo que son problemas lo que quieren. Vaya, señor Gold. Desde Amarillo hasta Jigwit, con 2 excepciones, nadie ha demostrado nada contra mí. Pero nunca vas a un sitio sin que empiecen los asesinatos. Y jamás te has marchado de ningún lugar sin dejar sospechas. Ayer, poco después de medianoche, Job Kelsey vino a mi casa con un disparo en el cuerpo. Se cayó de la silla, inconsciente, y ya no volvió en sí.
Esta mañana ha muerto. No puedo demostrar que un conocido asesino disparara a Kelsey. No, yo tampoco lo espero. Parson, ¿cómo va el café? No puedo demostrarlo y no quiero intentarlo. Pero no volveré a aguantar algo así. Te lo advierto, deshazte de ese hombre, y rápido. ¿Cómo? No parece darse cuenta... De acuerdo, está bien. Me parece que tu hijo es el sheriff aquí. ¿Dónde está? Soy capaz de encargarme de él. Te diré por qué no está aquí. Porque no es nada más que un vaquero de pacotilla y nunca podrá ser otra cosa. Fuiste tú el que le colocó como sheriff. Y si yo hubiera hecho una cosa así con los ganaderos de mi condado, no estaría ahí sentado en mi silla. ¿Sabes dónde estaría? No. Pero supongo que me lo vas a decir. Estaría en el corral con la cabeza debajo de un montón de paja. Por miedo a tener que volver a mirarme a la cara. Estoy intentando recordar cuántos hombres me han dicho algo así. ¿Sabes cuántos creo que han sido? Ninguno. Pues ahora ya te lo han dicho. Sí. Y ha sido un hombre con las manos vacías. ¿Por qué estás tan seguro de que no dispararía a un hombre desarmado? Porque hay un rifle apuntándote directamente al pecho. También me he dado cuenta de eso. Ahora da la vuelta a tu caballo y vete. De acuerdo. Ya te he dicho a lo que te enfrentas. Esto es todo lo que puedo hacer. Maldito seas, le has arrancado suficiente pellejo como para hacer una camisa. Tal vez tenías razón, Witch. Tal vez yo estaba equivocado. Claro que sí. ¿Quieres caballos frescos? No, Tarky. Tom acaba de descubrir que nos necesita. ¿Sí? Bien, toma. Así que les gusta cabalgar de noche, ¿eh? Muy bien, les daremos una lección. Sí, se la daremos. ¿Quieren robar una vaca? Nosotros robaremos tres. Ya me deben unas cuantas. Anoche les dimos un muerto a cambio de un muerto, pero de ahora en adelante seremos más generosos. Les daremos dos por uno. Por todos los demonios, es un placer ver que vas a luchar de nuevo. De acuerdo, Witch. Ahora dime tu salario. Tom, yo no quiero tu dinero. Quiero la mitad de este lugar. Aquí no se permiten caballos. Oh, perdona, eres tú, papá. Tal vez quieras saber por qué no me río. Oh, no era nada. A mí me ha parecido muy divertido. Me he reído de tus bromas durante años, pero ya no puedo reírme más. Te diré lo que debes hacer. Pon dos cucharadas de soda común en una taza de agua caliente y... Hoy un hombre me ha mirado directamente a los ojos y muy tranquilamente me ha despellejado vivo. ¿Dónde está el cadáver? No hay cadáver. Me quedé en mi silla y me lo tragué. Me acusó de haber puesto a un cabeza hueca cobarde en la oficina del sheriff. Me dijo que cualquier hombre que hubiera cargado a su condado con un imbécil como tú debería esconderse. ¿Has dejado que un vagabundo diga eso de mí? No pude evitarlo. Porque de repente se me ocurrió que tal vez tenía razón, que mi hijo... No, ¡cállate, espera un momento! Cuando te hablo! Hace dos semanas llegó a estas tierras un asesino llamado Kid Wister. Bueno, le estoy vigilando. Dos hombres han sido asesinados. Job Kelsey y ese hombre de Tom Clut. Muy bien, se acabó el vigilarle. Quiero que Kid Wichita desaparezca del condado esta semana. ¿Ah, sí? No me contestes. No estoy dirigiendo este condado pegado a tus faldas, eso te lo aseguro. Tú no estás dirigiendo nada. Pero vas a empezar ahora. Quiero que aquí se respete la ley. Y te vas a encargar tú. Kid Wichita es solo el principio. ¿Entendido? Vecinito, ¿está Tom arriba? Sí. Hola, Tom. ¿Qué haces? Estoy llevando las vacas a los pastos de verano. Hasta ahora no había tenido ayuda. También has hecho otras cosas, ¿no es así? ¿A qué te refieres? A esas sillas.
No deberías haberle enviado las sillas después de haber matado a Job Kelsey esa noche. Tenía motivos para creer que Kelsey había matado a Juan, pero así no fue como murió Kelsey. Murió por robar ganado. ¿No ves lo que has hecho? Esos muchachos podrían perdonarte que les dispararas, pero quitarles las sillas y después enviárselas. Mejor sería que les hubieras matado a todos. ¿Crees que hubieran preferido eso, eh? De algún modo creo que sí. Tom, ya no vas a poder acabar con esto hasta que los tres chicos estén muertos. Eso depende de ellos. Y otra cosa, tus vecinos dicen que has traído a ese Kid Wichita a esta pradera y le has contratado como asesino a sueldo para matar a quien se cruce en tu camino. No. Me faltan un par, Tom. Deben de haberse quedado atrás. Bien, será mejor que vayas a ver. Ahora mismo. ¿Sabes, Tom? No importa mucho lo que nos pase a tipos como tú y como yo, pero ¿qué pasa con Jeff? ¿Quieres ver cómo se convierte en alguien como Wichita? Para eso estoy librando esta batalla, para evitarlo. Bien, ¿y qué clase de cosas crees que aprenderá estando cerca de él? Nunca aprenderá a escapar de los problemas. Jamás aprenderá eso de Wichita. Ni de mí. ¿Cuánto ha aumentado nuestro ganado esta semana? 46 cabezas. No, 48. Ah, no es suficiente. Supongo que cada una de nuestras vacas tendrá 3 o 4 terneros este año con un poco de ayuda. Les estamos ayudando mucho. Ten, sujeta a mi caballo. ¿Qué está haciendo, señora? Te dije que no me caías bien y lo dije en serio. Le falta sal. Es una lástima. Desde luego. Bueno, te veré mañana cuando pueda quedarme más tiempo. Vámonos. Si estás buscando a Wichita, acaba de irse. Lo sé. ¿Cuántas veces ha estado aquí? Las suficientes. Escucha, Kathleen. Si ese canalla te está molestando... ¡Tom! ¿Wichita te está chantajeando? ¿Chantajeándome? No puedo imaginar que te mezcles con Wichita, a menos que tenga algún poder sobre ti. Hacen falta manos para trabajar el ganado. Sí, especialmente por las noches. Todo el mundo sabe que ha estado haciendo asalto tras asalto. Escucha, no resultará herido nadie que no lo merezca, créeme. ¿Y qué pasa con Jeff? ¿O es que él no importa? Quizás sea lo único que importa. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que Jeff empiece a imitar todo lo que haga Wichita? Estoy haciendo todo lo posible para impedir eso. Te creo, Tom. No quiero pelearme contigo ahora que vamos a irnos. No pasa nada. Yo... siento que vayas a irte. ¿De verdad? Pues yo no. Odio todo lo que ha ocurrido en este lugar. Excepto conocerte. Has sido un buen amigo, Tom. Claro.
Tom. Ven aquí. Rodéame con tus brazos. Has estado pensando en esto mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Tal vez yo también. Ahora ya está hecho. ¿Y dónde estamos? En ninguna parte, supongo. Así es. Ahora ya lo sabes. Así que intenta dormir para variar. Os enviaré la carreta cuando vayáis a partir. Ya te avisaré. Ahí sale por fin. Empezaba a preocuparme. Vamos, quiero trabajar en el otro lado de la cresta de Toothache. ¡Ya! Nuestros espero. Hasta ahora no. ¿Dónde está la vaca? Parecía que se había roto una pata, así que le pegué un tiro. Me parece justo. ¡A por ella, Jeff! Creo que he cogido una de John Gall. ¿Podemos robar las de Gall? Claro, tráela. ¡Eh, Wichita! Tom dijo que no tocáramos el ganado de Gall. ¿Ves esa roca de ahí? Sí. Aunque no lo creas, he tenido más problemas con esa roca que con el resto del cañón. Rico. Por fin he vendido unas cuantas vacas despellejadas. Solo he conseguido 600 pavos, pero es un buen comienzo. Madre mía, no había visto tanto dinero en toda mi vida. Estaba bastante oscuro. Espero que ninguna fuera de nuestra marca. ¿Quién las ha comprado? Los mismos que les compraban nuestra carne a los vecinos. Vamos a recuperar bastantes. Vaya, Tom, tenemos aquí a todo un hombre. Tú no intentas seguirle los pasos. Bien, mientras estás aprendiendo, ese debe de ser Parson. Es Starkey. Sí, eso es lo que he dicho. Mientras estés, tienes que sujetar la pistola así. Así la bala no saldrá y no le harás daño a nadie. Nunca debes dispararle a nadie más que a propósito. Cuando quites el dedo, la bala hará bang. De este modo. Espera un momento. Tráeme ese caballo fresco. ¿Quiere estar aquí? Lanza esta lata hacia allí. ¿Ves lo bien que enseño? Solo espero no enseñarte demasiado bien. ¿Vas a salir esta noche? Yo también.
No, Jeff, tú no. Y deja esa pistola. ¿Es que no sabes cuánto valen los cartuchos? Te veré por la mañana. Solo digo que deberíamos estar tranquilos por un tiempo. El viejo ya ha venido a meter las narices. Si dijo que estabas muerto de miedo, tenía razón. Perdemos cabezas de ganado cada vez que Wichita sale a cabalgar con una cuerda. Entonces tendedle una trampa. Y podréis atraparle. Por amor de Dios, Jill. Kid Wichita no es una presa fácil. ¿Cómo mataron a Kelsey? Wichita lo tiró por un barranco. Entonces está claro. Tú estarás allí si intentamos eso. Le tenéis miedo. Una mosca. Si tiende una emboscada a un hombre, quiero que sea legal. Eso es lo que necesito de ti. Y es lo único que necesito. Estaré allí. ¿Cuándo? Saldré por la mañana. Averiguad por dónde va a salir mañana y lo prepararemos todo antes de la noche. No me digas que tú vas a arriesgarte. No tendrá ninguna oportunidad. Y ahora marchaos del pueblo. Estoy harto de oír vuestras quejas. Y cuidado de que no vuelva a robaros las sellas antes de que lleguéis a casa. Vamos, Jill. Hola a todos. Vi que había luz, así que naturalmente decidí pasar a tomar un trago. Esto no es un salón. Bueno, eso está bien. Así no tendré que pagarlo. Bien, sírvete, por supuesto. Claro que sí. Esto es increíble. Sí, un poco sí. ¿Lo haces tú mismo? Veo que habéis vuelto a pelearos. No quiero problemas contigo, Wichita. No pasa nada, Earl. Hay tipos que creen que es bueno pegarles. Les ayuda a mantener la línea. Pero yo no estoy seguro de que sea una buena idea. Vaya. Amantes de la música. ¿Queréis oír una cancioncita? Lo único que queremos es... There's a girl in the life of O'Reilly. To O'Reilly, all girls look the same. But a girl who has once seen O'Reilly will never again look the same. ¿Qué pasa, Earl? ¿Nunca tocáis esto? No hay nada en el mundo que puedas hacer, Earl. Es una cosa o la otra, Wichita. Una vez conocí a un Boyce. El viejo y honrado John Boyce. Encontró un millón en plata y se lo bebió todo. Acabo de darme cuenta. El viejo John tenía un hijo. Fue a una elegante escuela de minería, se casó con una chica rica y después descubrió que no tenía dinero. Vaya, vaya. Así que eres tú, ¿eh? Fuera. Vete y no vuelvas. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Por supuesto, antes querréis oír el resto de la canción.
It's a night in the life of O'Reilly. To him, night and day are the same. ¿Qué pasa? ¿No os gusta esta canción? But the thing about night with O'Reilly. Esta canción la escribió uno de los mejores compositores del mundo. También he escrito otras canciones. Pero, Earle, es que no sabes para qué ha venido. No ha sido para verme. Está aquí para divertirse atormentándote. Claro que sí. Hay hombres que se divierten sacudiendo a las mujeres. Otros prefieren molestar a los hombres, eso es todo. Podría empujarte a hacer algún movimiento estúpido. Probablemente eso es lo que quiere. Es bastante evidente. Supongo que estás absolutamente seguro de que podrías matarme con mucha facilidad. Pero a menos que te marches de esta casa, eso es exactamente lo que tendrás que hacer. Por favor, Wichita. Nunca antes te he pedido un favor, pero te lo pido ahora. Está bien. No te olvides de hacer el equipaje, cielo. Dulces sueños, amigo. Nadie vive eternamente. Quiero que sepas una cosa, Earl. Durante un par de minutos me he sentido muy orgullosa de ti. Sabía incluso lo del pestillo roto en la puerta del armario. ¿Cuántas veces ha estado aquí antes? Te he dicho que una ya fue demasiado. Eso no es una respuesta. Nunca sirve de nada responderte. No, no cuando tienes que mentir. No puedes mentirme. Te conozco demasiado bien. ¿Eso es lo que piensas? Debería matarte. Pero creo que alguien lo merece todavía más. ¿Pero por qué no te olvidas de él? Probablemente no volverá a molestarme nunca más. He venido a pedirte ayuda. Pues has venido a un lugar extraño. ¿Qué sabes sobre el asesinato de mi hijo? Mi hijo fue acribillado ayer por la noche en su oficina. El asesino disparó 4 veces. 3 de las balas fueron disparadas después de que cayera. Lo siento, John. ¿Estuvo Wichita anoche en el pueblo? ¿No sabes si estuvo o no? No he encontrado a nadie que lo viera. Pero sé una cosa. Hay muy pocos hombres capaces de acechar a un agente de la ley y matarlo en su propia oficina. Wichita podría hacerlo. No sé para qué. Tal vez yo sí. Le dije a mi hijo que echara a Wichita de estas tierras. Me gustaría pensar que fue lo bastante hombre para empezar a intentarlo. Sabes, cuando tu hijo ha muerto, te ocurre algo extraño. No puede recordar si era bueno o no. No puede recordarle en absoluto como un hombre. Solo puede recordarlo como un niño. Supongo que sí. Ahora no importa si lo que hizo estuvo bien o qué parte de culpa tuve yo. Lo único que cuenta es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Y qué es? Voy a ocupar el lugar de mi hijo. Ha llegado el momento de elegir un bando de una vez por todas. Porque pienso enderezar este condado. Tú puedes ayudarme o...
trabajar en mi contra. Nadie va a poder quedarse en la valla ahora. Bueno, nunca he tenido mucha elección, ¿verdad? Ahora puedes elegir. John, voy a cuidar de mí mismo del modo que crea conveniente. Esa es tu respuesta, ¿verdad? Es la única que puedo darte por ahora. Está bien. Pero te diré una cosa. Voy a coger al asesino de mi hijo. Si vuelvo aquí, será para arrestar a alguien. Muy bien, vamos a bajar, vamos. Será mejor que vosotros os quedéis aquí un momento y yo iré a ver si está dispuesto a hablar pacíficamente. Hey, Tom, estoy tomando pedidos para pasteles de arroz. Ya he vendido un montón a tus vecinos. No tengo hambre. Lo que hace falta aquí es un poco de paz. Tom, eso es lo que te he traído. Tengo aquí a Gene Strake, Jill Batson y Dee Fletcher. Son tres vaqueros con los que puedes hacer las paces ahora mismo. Están ahí con sus caballos. Parece que de repente se han vuelto muy pacifistas. Tom, creo que deberías hablar con ellos. Me he agujereado los pantalones convenciéndoles para que hablen contigo. Está bien. Diles que dejen sus pistolas en las sillas. Colgad las pistolas, muchachos, y venid aquí. ¿Y el látigo? Jill, deja ese látigo. Sam, supongo que eres consciente de que si cayera un rayo justo en medio de los tres, se acabarían mis problemas. Muy bien, empezad a hablar. No vamos a preguntar quién mató a Elmer Gold. Solo sabemos que no fue ninguno de nosotros. Eso es más de lo que yo sé. Y es más de lo que sabe John Gold. Estos muchachos fueron los últimos que vieron al Sheriff Gold con vida. ¿Sabéis? Ese tipo de errores podrían acabar con la vida de un hombre. Escuchad, chicos. Si John Gold decide encargarse de esto, vais a sudar y a gritar. Vais a ver morir a mucha gente. Bueno, está preparado. Gold tiene la vista puesta en ti y en mí y en Jill Batson y en Gene Strake. No tenemos tiempo para problemas de Kid Wichita. ¿Os habéis cansado de Wichita, eh? No, Wichita nos cae bien. Nos gusta su manera de actuar. Tom, estos chicos te han estado robando. Eso lo admiten. Lo consideraremos un empate siempre y cuando. ¿Siempre y cuando? ¿Qué? Siempre y cuando Wichita nos ayude a ocuparnos de Gold. ¿Y si no lo hace? Entonces alguien tendrá que ocuparse de Kid Wichita. Eso es todo. Haz lo que quieras. Y después de Wichita vendrá Tarky. Y después Parson. Y yo. Cuatro asesinatos antes de que acabéis. A mí me salen cinco. Creo que está contando Jeff, Tom. No le metáis en esto. Sale a cabalgar con Wichita cada noche. ¡He dicho que no le metáis en esto! Tom, estos muchachos tienen a Gold delante y a Wichita detrás. Y tal vez se lo hayan ganado. Pero un hombre tiene que cuidar de sí mismo. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Quieres que se lo diga? Sí. Bien, muchachos, solo tenéis que hacer una cosa. Y es volver a esas sillas y largaros de aquí rápidamente. Antes de que alguien vuelva a quitároslas. Supongo que será mejor que os marchéis. Esta es la primera vez que tiene razón. Tom, he estado pensando en Job Kelsey todo el día.
Y no sé por qué me ha venido a la cabeza. No lo sabes, ¿eh? La bala le entró por el costado izquierdo. Por supuesto, salió por el otro lado. Pero eso no pareció servirle de nada. Escucha. Mira, si estás intentando hacerme ver a Jeff muerto, lo has conseguido. Tom. ¿Cómo has llegado aquí? Vine andando por el cañón. Earl ha guardado la silla con llave. ¿Ves lo que te estaba diciendo, Tom? Ningún hombre en todo el mundo puede estar a salvo más de 2 minutos. Soy peligrosa, lo sé. No quería decir eso, pero podría haber un hombre escondido tras las rocas y podría dispararte y la bala te mataría antes de que oyeras el disparo. O podría dispararte a 1/4 de milla de distancia mientras pasas, o entrar por la puerta de atrás como ha hecho ella y estar detrás de ti. No hay manera de ponerse a salvo. Ponerse a salvo no es lo que cuenta, Sam, es lo que viene después. ¿Te refieres a Wichita? Les ha dado hombre muerto por hombre muerto después de que mataran a Juan. Tom, si necesitas a Wichita, ¿podrías hacer una cosa? ¿Podrías mantenerle alejado de Earl? ¿De Earl? Si estoy segura de algo en el mundo, es de que Earl va a matarle. No, espera un momento. Sé que Earl no podría matar a Wichita a menos que utilizara algún truco. Pero si Wichita vuelve a acercarse a él, Earl encontrará un modo. Si te molesta, le mataré yo mismo. Ese hombre tiene más enemigos que cualquier otro en el mundo. ¿Quieres hablar con él? No quiero volver a verle. Espera un momento, me encargaré. Vaya, vecino. Hiciste historia cuando trajiste a Wichita aquí. Los ladrones me estaban arruinando. Responder al fuego con fuego parecía la única solución. Y prender fuego al granero. Sí, nos hunde cada noche que sale. No hay modo de dar la vuelta ni salida desde el primer día. Tom, tienes una salida. Y no podría ser más sencilla. La tenías antes y la tienes ahora. ¿Por qué no la utilizas? Nunca lo sabré. No puedes saberlo, Sam. Muy bien, hijo. Me has asustado. Voy a hacerte un chichón en la cabeza del tamaño de un huevo. Sé quién estás intentando ser y ya puedes dejarlo. ¿Por qué no estás cuidando de los caballos? He venido a buscar un trapo. Quítate también esa pistola. Y puedes dejarla aquí. Cuando quiera que cabalgues de noche con Wichita, te lo diré. Bien, de acuerdo. Quítate ese cigarrillo de la boca y ve a trabajar. ¿Quieres? ¿Qué te parece que estoy haciendo? ¡Esa es mi camisa! Bueno, parece un trapo. Desde luego. ¿Por qué quieres tener encerrado a Jeff? Ese muchacho es muy bueno con el lazo. ¿Mataste tú a Elmer Gold? ¿Le ha pasado algo a Elmer? Alguien le disparó en su oficina ayer por la noche. Bueno, antes o después alguien iba a acabar con él. ¿Le mataste tú o no? Escucha, Tom, sal fuera un momento. Look, Tom, there's something you ought to know. You see that rock on the far rim? He tenido más problemas con esa roca de ahí que con el resto del cañón. Esa es tu respuesta, ¿eh? Pues sí, le maté. Le atropellé con mi caballo. Oh, no, fue en el interior. No sé por qué te he preguntado. Escucha, te diré la verdad, Tom. Elmer perdió la cabeza. Vi su sierra. ¿A quién viste? A nadie, lo que te decía. Vi esa sierra al otro lado de su mesa y no sé lo que me pasó. Allí estaba yo, cerrándole la cabeza. ¿Qué le has estado diciendo a Kathleen? ¿A Kathleen? Déjame ver. ¡Oh! Le dije... Hola, Kathleen. No es por eso por lo que Earl quiere matarte. ¿Él quiere? Oh, no creía que fuera capaz. Earl Boyce no es importante. Es la gota que colma el vaso, eso es todo. Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Enviarle un plato de caramelo? Yo pretendía arreglar las cosas en esta pradera, no acabar con todo. Si seguimos así, ninguno de nosotros saldrá del estado. Tenía motivos para recurrir a esto.
O eso creía, pero ya he tenido bastante. Juro que no sé de dónde viene el dinero. Ten. Se acabó, Wichita. Sí. Ha sido un día muy largo. No estoy bromeando, vas a marcharte. ¿Cuándo? Ahora mismo, esta noche. No, calla, escucha esto. Tengo localizado un rebaño estupendo para esta noche. Déjame ocuparme de eso y mañana ya veremos. Está bien. Vende este último rebaño y mañana coge la parte del dinero que crees que te corresponde y lárgate. De acuerdo. Sé que mataste a Elmer Cole. Lo sé con tanta seguridad como si lo hubiera visto. Pero supongo que solo tú y yo, además de Jeff, sabemos por qué no puedo enviarte a la horca. Despiértame al amanecer, madre. Voy a ser la reina de mayo. Just look at this beat for O'Reilly. Se acerca un caballo. Debe de ser Jeff. ¿Cómo ha salido? Se fue a dormir. Supongo que ahora ya lo sabes todo sobre este trabajo nocturno, ¿verdad? Solo lo que tú me has enseñado. Está bien. Seguid adelante, ¿de acuerdo? Claro que sí. Yo os alcanzaré más tarde. Vamos allá, muchachos. ¿Qué es lo que quieres? Yo no jugaría con eso si fuera tú. Si quieres un trago, ya sabes dónde está el whisky. Lo sabes perfectamente. ¿Qué es lo que quieres? A girl in the life of O'Reilly. What a duckaroo widow she'll be. For they all turn their heads for O'Reilly. ¿Solo habéis llegado hasta aquí? No, los muchachos están 10 millas más adelante. ¿Qué te ha hecho pensar que estábamos aquí? Muy bien, vamos a por ellos.
Te he traído tu pistola. Supongo que esto no significa que tú le mataras, pero podría ser. ¿Matar a quién? ¿No lo sabes? ¿Earl? Esta noche han matado a Earl en nuestra propia casa. Supongo que ha sido Wichita, pero también podrías haber sido tú. No importa quién apretó el gatillo. Wichita y tú os habéis convertido en una sola cosa. ¿Ha avisado a alguien a John Gall? Yo le informaré de todo en cuanto amanezca. Necesitarás esta pistola. Es una prueba, creo. Voy a dejarla contigo. ¿Por qué? Para darte la oportunidad de escapar. Ahora sí que te ha metido en un lío. Ayer podrías haberte salvado. Te tenía contra las cuerdas, pero aún tenías una pequeña oportunidad. Pero hoy no. Si te hubieras deshecho de Wichita cuando aún podías... Le despedí. ¿Cuándo? Ayer. Pero me convenció para salir una noche más. ¿Una noche más? Tom, te he dicho 20 veces que dieras la vuelta, que lo dejaras. Deshazte de Wichita, te he dicho una y otra vez. Y cuando por fin lo haces, simplemente le das una noche más. Sé que tú no mataste a Earl Boyce. Pero la ley de este condado va a hacer que Wichita o tú respondáis por ello. ¿Crees que tenéis alguna oportunidad ante un jurado en este condado? Colgarán al primero al que le pongan las manos encima y no me parece probable que sea Wichita. Así que deberías largarte. ¿Largarme? Sé que es algo difícil de hacer para un hombre como tú, pero tal como te tiene Wichita, no hay otra manera de que puedas seguir con vida. No hay otra manera que correr y esconderse. Es la única solución. No. Esa no es la solución. Tom, no puedes entregarte a sus manos. John Gall quiere al hombre que asesinó a su hijo. Muy bien, pues lo va a tener. ¿Estás seguro, Tom? Tendrás que matarle. Ya lo sé. Pero, Tom, ¿no crees? Aquí enterré a mi hermano, James Clow, alias Kid Wichita. Quema eso, ¿quieres? Estoy bajo de moral. Tom, ¿crees que volverá por aquí? Ese podría ser él. No, Starkey. Nos han atacado. Parson está muerto y Jeff también ha caído. ¿Jeff? ¿Está vivo? No lo sé. ¿Dónde está? Nos atacaron en el estrecho de Cap Rock. Le perdimos allí. Bueno, ¿fue alcanzado de lleno? ¿Le viste caer? Nos atraparon en un fuego cruzado. Parson fue acribillado en la primera descarga. Estaba muerto antes de caer al suelo. No te preocupes por Parson. ¿Qué ha pasado con Jeff? No le vimos caer. Wichita y yo escapamos. Y después... nos alcanzó el caballo de Jeff, con sangre en la silla. Bueno, ¿cómo es que...? ¿Dónde está Wichita? Sigue allá afuera, peleando. Oirás los disparos si Wichita está vivo. ¡Métele en la cabaña! ¿Ese es el caballo de Wichita? Sí. Parece que le oiremos disparar. Supongo que sigue moviéndose. O habrá encontrado una bala con su nombre. Coge mi caballo, ¿quieres? Kit Carson,
Podría haberte matado. ¿Dónde está Jeff? Jeff se cayó de su caballo. Ya lo sé, pero ¿dónde está? Bueno, nuestros atacantes lo recogieron. Lo tienen ahí, en esas rocas. Justo ahí. Volvamos a nuestros caballos. Tu caballo está con los nuestros. Lo sé, vamos. ¿Está vivo? Bueno, al menos hace un rato lo estaba. Me hizo una señal. Corté las riendas de sus caballos, pero me persiguieron por el cañón. Voy a ir allí, Sam. No puedes cruzar por el campo abierto. Tendremos que dar la vuelta, intentar llegar por su flanco. No, no vamos a dar la vuelta. ¿Te has vuelto loco? Venga, vamos allá. Está bien, vamos. Hey, Jim. El chico vuelve a sangrar. Déjale. Se han vuelto locos ahí abajo. ¡Seguid, estúpidos! ¡Déjale! Vigila que Claude y Bert no lleguen por detrás de nosotros. Pete, ve con él. ¿Qué te preocupa? Está ahí. ¡Eh, tú, serpiente! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Cuidado, Batson! ¡Viene por tu lado! ¿Por qué no vas a por él? ¡Ve tú a por él! Yo iré a por él.
¿Solo un brazo, muchacho? Solo uno. ¿No es bastante? Sí, es bastante. Atáselo con esto. Bien. Bueno, has estado muy bien, Jeff. Me habría cogido como a una uva si no hubiera sido por ti. Gracias, Wichita. Esto va a dolerte mucho, muchacho. No te preocupes. Todavía deben de quedar dos o tres escondidos entre la maleza. ¡Wichita! ¿Eh? Cuando haya acabado con el chico, voy a ir a por ti. ¿Ah, sí? ¿Y cómo puedo ayudarte? No me importa dónde vayas o lo que hagas. Te voy a encontrar. Buena suerte. Te pondrás bien, hijo. Nunca había visto nada parecido. Se enfrentaron a una banda de cuatreros. Eso es lo que hicieron. Y en un lado solo había un hombre y un chico. Y de algún modo ganaron. Por supuesto, él también estaba allí. Yo no hice nada. Fueron Tom Clow y el chico los que limpiaron esta inhóspita pradera. Se han deshecho de esos canallas que llevaban años molestándonos. Deberíamos estar avergonzados. Bueno, deberíamos haberlo hecho nosotros. Lo sé desde hace tiempo. Entonces, ¿está bien? No, no está bien. No para mí. No me importa si Tom Cloud ha pacificado a los comanches o inventado las novillas. Escucha, cuando Tom atrape a Wichita, se va a marchar. ¿Va a hacerlo? No lo sé, espero lo mismo que tú. John, si das una oportunidad a ese muchacho para que arregle sus asuntos y le dejas en paz... Ya le he dejado en paz. Puedo condenar a Tom tan rápido como a Wichita, y Tom lo sabe. Ya le he dado semanas. Tom tenía que ocuparse de Jeff. Empiezo a pensar que hay una razón mucho mejor que esa. Sí, hay una razón, desde luego. Una razón que detendría a cualquier hombre del mundo menos a Tom Cloud, pero él no va a detenerle. Al menos no creo que vaya a detenerle. Lo único que quiero es a Wichita. ¿Cómo lo quieres cocinado? Lo cocinaré yo mismo. Él lo hierve todo. Vámonos de aquí. ¿Has oído eso? Oigo un par de caballos a un cuarto de milla de distancia, si te refieres a eso. Sí. No es Wichita, Tom. Son dos personas. Esto está volviéndome loco. Estar esperando y escuchando y volviendo a esperar durante todo el día. Tengo que ir a buscarle, Jeff. No va a volver. Sí, lo hará. ¿Cuándo? Tal vez hoy. ¿Cómo lo sabes? Puedo adivinar lo que va a hacer Wichita. Somos iguales. No, sácate eso de la cabeza. Oh, sé que Wichita comete errores. Solo ha habido un gran error. Fue uno que cometí hace mucho tiempo. Oh, Tom. Tengo que enmendarlo o pagar por ello. ¿Sabes una cosa, Tom? Tú y yo llevamos juntos mucho tiempo. Hemos formado una familia los dos solos desde que tenía 10 años. Así es, muchacho. Pero si tuviera que elegir entre quedarme contigo o irme con él... ¿Con quién te quedarías? Tengo que ser honesto, Tom. No sabría decirlo. Tom, acabamos de ver a Wichita cabalgando por el paso, a menos de un minuto por detrás de nosotros. Lo ves, Tom, lo sabía. Gracias, Sam. No deberías haberla traído. No lo habría hecho si lo hubiera sabido. Me parece que no te creyó, Tom. Ahora me creerá. No puede enfrentarse a Wichita. Tienes razón, no tienes ninguna posibilidad. Haz que se quede detrás de la pared. Dejadle en paz, no va a pasar nada. ¿Qué estás haciendo? Quitar los cartuchos de esta pistola. Intenta un farol como ese con Wichita y no vivirás ni un segundo. Wichita nunca dispararía contra mí. ¿Quieres apostar? Apostaría mi vida.
¿Sabes una cosa, Tom? ¿Ves esa gran roca que hay en el horizonte? Después de todos los problemas que he tenido con esa roca, creo que está 8 pies demasiado a la derecha. Wichita. ¿Qué te ocurre? Voy a encerrarte. ¿Qué pasa, qué? Voy a encerrarte por el asesinato de Earl Boyce. Juraría que estás bromeando. Ahora ya no. ¿Cómo pretendes atraparme? No lo sé. Solo puedo decirte lo que voy a hacer. ¿Es que no sabes que no puedes dispararme? No podrías, aunque estuviera de pie con las manos vacías. Porque tú no eres así, Tom. Nunca has sido así y nunca lo serás. ¿Aún no lo sabes? Tal vez. Pero eso no cambiará nada. Es gracioso que nunca hayas podido apuntarme con una pistola. Porque yo podría pegarte un tiro fácilmente. Lo sé. Y aún así te quedas ahí y me dices que vas a acabar conmigo. Es lo que tengo que hacer. Eso ya lo veremos. Estás enfermo, Tom. ¿Dónde crees que tengo que hacerte un agujero para que se te olviden esas ideas? Justo en mitad del pecho, supongo. Si fuera cualquier otra persona en el mundo, no me lo creería. Pero viniendo de ti, supongo que hablas en serio. ¡Wichita! Ibas a perder tu apuesta, Jeff. ¡Jim! ¡Jim! ¿Ves lo buen profesor que soy? Al final he enseñado a alguien demasiado bien. ¿Cree que lo he hecho? Déjale, yo... Déjale, ¿no ves que lo prefiere así? Esa vez de pistolas, muchacho. Solo lo que tú me has enseñado. Bueno, está bien. Bueno, eso es todo. ¿Sabes? Es extraño. Es como dijo John Gall. De repente no puedo recordar nada de lo que hizo mal. Solo me acuerdo de cuando éramos niños. Tuvo más problemas con esa roca que con el resto del cañón.